51 minutos en todo el territorio nacional. Le damos de vuelta la bienvenida a Malita Mercado, Natalia Olivera, Ana Murúa y Mónica Sánchez, organizadoras de Cuando las Mujeres Dicen. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a vos por volvernos a invitar. Bueno, estamos muy cerca de la fecha ya de estreno de este proyecto, este que supongo que les ha llevado mucho tiempo poderlo crear. ¿Cómo se sienten? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, muy felices, muy ansiosas ya a esta altura, pero bueno, va saliendo todo como lo esperamos. Esperemos que así suceda el sábado. Así que bueno, los esperamos a todos el sábado a partir de las 22 horas en el San Pablo. ¿Tienen idea cuántas entradas ya van vendiendo? Si todavía quedan para ir avisando a la audiencia, si se van apurando. Sí, quedan todavía. Hasta mañana son las anticipadas, hasta mañana a la tarde, así que sí, todavía hay disponibles. Bueno, para los que no conocen, me gustaría que les comenten de dónde han surgido esta idea, este proyecto, esta obra conceptual. Bueno, nosotros venimos trabajando juntas desde el año 2008 con una primera obra que se llamó Cuestión de Mujeres 1. Después se transformó con el mismo equipo, pero manteniendo un concepto, que se transformó a Cuestión de Mujeres 2 en el año 2010. Y bueno, pasó todo este lapso, nos tomamos un descanso y creo que era un tiempo especial también, por eso un poco volvió la necesidad de decir, y sobre todo, bueno, Analita, Anita, que fueron las primeras que se empezaron a juntar y a seleccionar la música y a pensar, ¿no? A pensar desde qué lugar queríamos trabajar este espectáculo. Y bueno, ahora se transforma en esto que se llama Cuando las Mujeres Dicen. Justamente ellas lo van a explicar, porque tiene que ver con el decir de las mujeres. Bueno, desde el 2008 hasta esta fecha, ya han pasado 10 años, han habido muchos movimientos disruptivos hacia cómo vernos como mujeres y hacia cómo la sociedad mira y se percata de lo que es ser mujer. ¿Reconocen ese cambio dentro de esta obra? Sí, si bien nosotras ya venimos desde la primera obra con esa mirada, pero bueno, ahora facilita quizá la mirada social, o sea, el lugar que ocupa la mujer, que ocupo siempre, nada más que, bueno, está como más visibilizado, digamos. Pero nuestro camino viene desde ahí, por ahí, digamos, desde la obra 1. La impronta que se le da al espectáculo en este momento es la selección temática que han hecho las chicas en cuanto a las obras que van a cantar. Son de poetas, escritoras, mujeres, y ellas dos son las que llevan adelante la parte de canto, y Nati e Isadora la parte de la danza, y yo tengo la misión de enhebrar todo este relato a través de la palabra. Pero como dice Amalia, no es una temática nueva. Cuestión de Mujeres 1 empezó a decir lo que las mujeres dicen, y que hoy, por la situación social que estamos atravesando, es como que se vuelve más fuerte ese decir. Nada que tenga que pensarse desde la oposición, sino nosotros más bien vemos a la mujer desde la diversidad. Todas, absolutamente todas, estamos atravesadas por temáticas propias, femeninas, desde lo cotidiano, el amor, la belleza, la búsqueda de libertad, y como dice Amalia, el lugar lo tenemos hace mucho tiempo, quizás hoy está como más presente, lo buscamos, lo peleamos, y eso es lo que queremos hacer ver en este espectáculo. Bueno, qué importante también, ya que lo mencionás, esto de la palabra, y la palabra como herramienta y como vehículo para exteriorizar, ¿no? Por eso el decir, el armar, y el armarse también de esas herramientas y mostrarlos a toda la comunidad. La palabra es fundamental, es fundante, es formadora. Más es plástica. Sí, totalmente. Por ello, ellas pueden decirlo con el cuerpo. Si bien es cierto, acá la palabra se transforma en sonido y se transforma en danza, lo que nos permite es decir. La
la palabra es fundante. Para mí ese concepto es muy importante dentro de la obra. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta obra? Que a través de la palabra, como ya mencionaba, ustedes habían elegido diferentes mujeres a representar. ¿Qué mujeres vamos a ver representadas en esta obra? Vamos a ver representadas a Violeta Parra, a Teresa Parodi. Vamos a escuchar música de Ana Robles. Ana Robles, una riojana que nos representa de una forma maravillosa. Y en realidad, digamos, lo que apuntamos a compositoras latinoamericanas, ¿no? Por supuesto, incluyéndonos en esa voz latinoamericana, ¿no? Por eso también tenemos nuestras autoras. Bueno, esas son más o menos las que vamos a representar. Vamos a tener entonces una doble reivindicación, tanto el papel de la mujer latinoamericana, tanto el papel de la mujer y del ser latinoamericano. Eso me quería referir. Sí, el repertorio aborda distintas facetas de lo femenino también. Y bueno, como te decía Anita, con grandes referentes como Violeta, que es una de las grandes referentes de la música latinoamericana, y también Lila Downs, por ejemplo, que es también mexicana. Tomamos una historia que ella cuenta de Digna Ochoa, que es conocida y fue asesinada por defender los derechos de las mujeres campesinas, entre grandes cosas que hizo ella, como mujeres emblemáticas también que aparecen en este relato y a través de estas canciones. Bueno, también esta obra nos invita a ver y a tener otra perspectiva del disfrute que se da a través de la danza, ¿verdad? ¿Cómo fue la construcción? Bueno, como venimos hablando todo el tiempo de esto del decir, fue muy importante. Yo lo sentí diferente a Cuestión de Mujeres 1 y 2, si bien por ahí la temática, lo conceptual, era siempre muy cercano, siempre a desde nuestra más íntima mujer. Bueno, pero esta creación, este proceso, fue como muy adentro para nosotras. Lo charlábamos con Isadora el otro día, hubo cosas que nos costaron más, otras menos, pero bueno, realmente a todas nos atraviesan. Y historias fuertes como esta, la de Digna Ochoa, realmente muy movilizante, fue muy movilizante todo el proceso. Así que creo que lo que se va a ver arriba del escenario es súper auténtico, porque es el decir y es el sentir realmente. Nosotros nos hemos tratado de meter en cada una de las palabras, de lo que se quiso decir, de las historias, y ponemos el cuerpo a eso. Justamente la pregunta que les iba a hacer es, ¿qué fue lo más complicado? ¿Cuál fue el personaje más difícil de ir construyendo, tanto desde el proceso de guionado, el proceso de planteo, como después en los ensayos? El tema, desde el guión, al conocer las canciones que habían elegido las chicas, fue pensar en una mujer sin rostro, pero mujer, que represente a todas, desde la abuela hasta la niña. Y quedarnos con la mujer central, la adulta, la que tiene encima todo el peso de la vida. Y ellas han logrado en cada una de las canciones que eligieron ir tocando temáticas muy sensibles. Es un espectáculo para ser escuchado, para ser disfrutado. Yo creo que el espectador va a ir a sentarse y desde el comienzo va a encontrar como páginas de un libro que van girando. Y la historia no los va a perder, porque en cada canción hay algo para decir. Hay canciones complicadas de ser cantadas. Eso lleva mucho ensayo, tienen que estar muy concentrado, muy ensayado tienen que estar. Y hay un momento de abstracción que hay que hacer, y es un entrenamiento también, ¿no?, que tenemos los cantantes, porque si vos te desconectas, te tenés que conectar sí o sí con la interpretación y con la letra, pero que llegar al final. Manteniendo un equilibrio, claro, para que la emoción no te supere. Sí, sí. Bueno, todo un trabajo. A nosotros nos pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Y porque además las temáticas, todas las temáticas que atravesamos durante todo el espectáculo, nos tocan a todas las mujeres, nos tocan. Son cosas que hemos pasado, que alguien pasó, te toca realmente una fibra íntima, y por ahí es difícil
no desbordarse, pero bueno, es un entrenamiento, como dice Amar, es un entrenamiento. Bueno, y uno, bueno, a mí me tocó, y a Isadora también, a su vez, transmitir, bueno, esta idea a otras mujeres. Entonces, bueno, la historia obviamente tuvo que ser contada, la historia de Dynamo, todos hemos conocido esta historia, bueno, hay que hacer esto, vamos a trabajarlo así, de esta manera, y bueno, si se conoce la historia, obviamente a todas nos deja movilizadas. Por eso fue un espectáculo como muy movilizante. Para todas, creo. Como equipo también, como equipo de trabajo, y a su vez estamos acompañados de varones que creyeron en nosotros, tanto de lo musical como de lo coreográfico y artístico, así que también queremos nombrarlos. Como director musical de este espectáculo está Monchi Navarro, que es un conocido músico riojano, muy respetado ya y muy talentoso, que él a su vez respetó a los músicos que nos acompañan con Anita acá, porque nosotros tenemos nuestra carrera solista también acá. Entonces participan Ernesto Guardia, Jorge Díaz, Ramoncito Plaza, Facundo Saavedra. Martín Saavedra nos acompaña en toda la parte gráfica y de creatividad integral. Así que, y tenemos invitadas, cantoras. Sí, tenemos dos invitadas. Me toca de cerca. Mi hija, Camila Quintero Mulúa, y Valeria Amado. Así que bueno, estamos muy bien acompañadas. Gente joven. Estamos como trayendo de la mano a un camino que a nosotros nos llenó el alma, uh-huh. El canto. Entonces, siempre que podemos transmitir esas sensaciones, esa vivencia, esa experiencia, tratamos de hacerlo. Entonces, está buenísimo que las chicas nos acompañen. Bueno, Chilecito particularmente tiene esa fraternidad tan linda entre artistas, esta red que funciona, donde intergeneracionalmente se van teniendo ese casos de ayuda y de presentación. Sí, cierto. Y yo también quería comentar, bueno, yo estuve acompañada en todo el momento de la creación, porque por ahí no es solo danza lo que se va a ver, hay montones de maneras de decir con el cuerpo, y hemos tratado de usar todas las herramientas posibles para que sea el mensaje claro y sentido, ¿no? Bueno, y bueno, me acompañaron en el proceso Damián Sánchez, Gabriel Páez y Felipe Palacios, tres hombres, compañeros, pero bueno, como siempre lo recalco, yo fui con mi idea de lo que yo quería, de lo que queríamos decir, de qué es lo que queríamos que se refleje, y ellos han sido súper respetuosos, han sido compañeros que han sostenido, han acompañado, y siempre desde el respeto y desde el amor, así que bueno, eso queremos destacar, que hemos tenido compañeros varones que bueno, han estado a la altura de las circunstancias. Bueno, hablemos de un equipo bastante grande. ¿Saben alrededor de cuántas personas van a estar participando en escena? En escena, casi 20. Sí. ¿Y detrás de escena? Y unos 5 u 8 más. Sí, varios más. Y el sostén de la familia. Claro. Totalmente. Que sin ellos no sería tan fácil, ¿no? La paciencia, la colaboración. Sí, totalmente. Aguantar los ensayos, las horas de ensayo. El tiempo que les pasamos a veces, ¿no? Por los ensayos y todo eso. Tal cual. Bien, entonces, personalmente, cuando plantean este tipo de espectáculos a la comunidad, ¿cómo ha sido la respuesta? Buenísimo. Sí, las otras dos veces, la verdad que fue muy bueno. La segunda creo que estuvimos sorprendidas. Sí. De la cantidad de gente, así que esperamos lo mismo. Y la puntualidad, sí, también, porque acá suele ser todo un factor el tema del horario, de cumplir con eso, y en el cuestión de Mujeres 2 nos llamó la atención de que media hora antes ya había gente. Ya había gente. Acá la idea también, invitamos a las 22 para alargar 22:30 en punto, que eso también queríamos recalcar, que está bueno que se lo vean completo, que no se pierda ninguna parte, porque bueno, como decía Moni, es un relato que comienza y termina recién en la finalización del espectáculo, no va por segmentos, digamos. Así que dura más o menos una hora y media, casi dos, y bueno, esperemos que nos acompañen. Con respecto a los otros espectáculos que ya habían realizado, ¿cuál fue la crítica o el acercamiento personal de uno de esos espectadores para con ustedes? ¿Cuál fue la anécdota que más las movilizó? Yo tengo muy presente cuestión de Mujeres 1 porque estaba embarazada y obviamente eso había sido muy movilizante. Tenía 7 meses de embarazo ahí cuando bailé.
Y la apertura fue una canción de cuna, me acuerdo. Entonces por ahí el acercamiento de la gente fue desde ese lugar, desde la ternura y el amor, porque bueno, era un momento especial y bueno. En realidad la crítica siempre ha sido muy buena, en general, más allá de lo técnico, que bueno, a amigos más cercanos y desde lo musical, que en nuestro caso quizás marquen alguna que otra cosa, pero sí rescato de la ausencia, del que no va, y que después te dice, ay, me dijeron que estuvo muy lindo, ¿cuándo lo van a volver a hacer? Sí, es muy difícil montar un espectáculo aquí en Chilecito, sigue siendo muy difícil, lleva mucha gente, mucho trabajo, entonces a veces cuesta hacer entender, entre comillas, ¿no? Así que nos acompañen, o sea, ¿por qué pedimos el acompañamiento? Porque aparte, el primer espectáculo es único. Sí. O sea, después lo podés replicar, pero nunca van a ser ni siquiera los mismos músicos a veces. La idea es seguir con este espectáculo y llevarlo a otros lugares, pero no es, acá no funciona como en las grandes ciudades, que vos ponés una obra y estás en una temporada con la misma obra. Lamentablemente ojalá alguna vez lo podamos hacer, vamos a tratar, como te digo, de hacerlo varias veces a este mismo espectáculo. Pero bueno, toda la adrenalina y aparte todo el movimiento y la preparación que tiene este primer montaje es único. Sí. Es para ahora y para este sábado 2. O sea que... Mi pregunta iba porque todo relato plantea también una transformación. No solo en la persona que lo construye, que lo relata, sino también en el espectador, en quien lo lee, en quien lo observa, ¿no? ¿Cuál sería la transformación que ustedes podrían decir que les ha ocurrido con este espectáculo en particular? ¿A nosotras? Muchas. Somos. Sí. Porque desde mirarnos, o sea, el estar presente en la cocina de las chicas como para construir ese relato, verlas cantar, cómo se comunican, la integración y la interacción que tienen con sus músicos, las chicas en el baile, fue fantástico. Para nosotras también fue una gran transformación. La que esperamos que se ocasione en el público es grande, siempre es grande. Cuando hay arte, siempre la expectativa es muy importante. El arte tiene esa misión. Y nosotros esperamos un espectador activo, no el que se sienta en la butaca y dice, bueno, escucho. No, creo que va a ser un desafío para quien vaya al espectáculo de ir enhebrando toda esta historia. Y como dice Natalia, pretendemos sensibilizar y movilizar a quien está escuchando, a quien está participando. Es un convite, en realidad. No es algo que está puesto en un escenario para verse. Es algo que está para disfrutarlo y compartirlo. Sí, yo creo lo mismo que eso. Que yo siento que nosotras nos vamos a compartir con los que vayan, porque realmente, en serio, ponemos como mucho de nosotros, muy de adentro, ahí. Siempre lo ponemos en todos los espectáculos. Pero esta temática, obviamente, claro, es diferente y nos toca por todos los lugares. Y sí, esperamos un espectador que sea intérprete también. Y yo creo que así todas las interpretaciones van a ser diferentes. Eso, que sea intérprete y que se deje sentir, digamos. No esperamos a alguien que vaya a decir, bueno, estuvo bueno, está lindo, no solo lo estético, no solo lo visual, lo musical, lo coreográfico, va más allá de lo emocional. Sí. Por eso también es muy importante, no solo la puntualidad, sino también que dejen el celular directamente en la casa, que no interrumpa nada. Importante, porque hay que estar preparado para eso, ¿no? Para lo que va a ser, no es un formato de peña, como decía uno, hay que sentarse y disponerse a recibir, a interpretar, a sentir, a muchas cosas. Por eso también está calificado para mayores de 13 años, que justamente hoy también me volvieron a preguntar, porque la idea es que el espectador vaya a prestar atención, necesitamos silencio, y para que no molestar quizás a los otros espectadores también, porque fue todo un tema decidir esto, y más en Chilecito, y aparte hay muchos amigos nuestros que tienen hijos chicos, pero es un espectáculo largo para los niños. O sea, es largo y hay que prestar atención. Así que, bueno. Y haciendo un punto de aparte, no sé si han tomado conocimiento de las obras de teatro que se realizan en la Escuela Polivalente por el ciclo de lectura, por la maratón de lectura, que un grupo de quinto año, creo, donde interpretaron una obra muy emocional acerca de Peri Mercado. No sé si lo conocían, si...
Bueno, yo soy docente en el Poli, así que estuve medio metida ahí. No alcancé a ver todas las obras. La verdad que yo me sorprendo todos los años en la maratón de lectura. Es algo que yo espero. Bueno, mi hijo también le encanta ir a ver los maratones de lectura. Porque pasa esto, bueno, similar a que no, lo que nos está pasando nosotros con la obra. Los chicos se involucran de una manera realmente intensa, ¿no? Desde adentro, y no es un simple trabajo para ellos. La maratón de lectura no es algo más. Cada año mejora, y creo que cada año se involucran más, y me parece que es un espacio buenísimo para que crezcan en esto, en el arte, en todo lo que quieran expresar. A mí me ha tocado por varios años ser jurado en la maratón de la lectura del Poli, y es cierto lo que dice Natalia, se involucran muchas situaciones, pero sobre todo lo que yo rescato en ellos es esa valoración hacia la lectura y hacia el arte. Especialmente, este año no estuve en Chilecito, por eso no pude ir, pero es muy importante lo que hacen los chicos ahí. Es mucho más que una simple actividad escolar. Sí, claro, lo espero. Sí. Y bueno, la temática elegida, a mí me sorprendió que hayan elegido lo de Pell, y estuvo buenísimo. Todos fueron, el que no conocía la historia la conoció, sí. Y se sensibilizó, a todos les llegó. Les pregunto esto, les remarco esto, porque Chilecito particularmente, por lo menos en los últimos 20 años, no ha tenido una tradición en lo que son obras teatrales u obras de esta índole, y es muy importante ver el involucramiento que tienen las generaciones más jóvenes, sí. Tanto para la construcción de una obra como para llevarla a cabo y que sea tan movilizante, también en el caso de una mujer que tiene casi la misma edad de ellos, sí. Y demás, para retratar esta historia, porque también es contarnos un poco, es retratarnos, más allá de que ustedes están hablando que van a retratar a la mujer y la mujer latinoamericana, y la mayoría supongo son riojanos, o si no lo son, son por adopción. Entonces supongo que mucho de lo que dicen a través de esta obra también es contar nuestro papel como mujeres riojanas. Sí, eso sí. Y es que es tan amplio, que si tuviéramos que contarlo me parece que superaría ampliamente el tiempo que tenemos previsto. Bueno, nos ha costado ya hacer reportes. Hago trabajo con la selección. Sí. Porque a su vez tenés que tener en cuenta diferentes factores, claro. O sea, no solo lo que a uno le gustaría hacer, sino también tiene que tener un espectáculo, tenés que pensar en el espectador. Un espectáculo que tenga dinamismo, que tenga diferentes momentos. O sea, si elegiríamos las canciones que nos gustan cantar, claro. No solo las que nos gustan bailar. Claro. Entonces, claro. Entonces, es todo, claro, hay una composición de espectáculo integral que también hay que atender. Entonces, bueno, hemos respetado la esencia y del mensaje que queremos decir, pero bueno, también hay que tener en cuenta eso. Bien, para ir cerrando, una última invitación para la audiencia, para el que todavía no se decide si ir o no ir, para el que todavía no compró la entrada. Es un convite. Sí. Van a pasar muy bien. Sí. Los esperamos el sábado 2. Queremos que nos acompañen como artistas, como mujeres de Chilecito que creemos en esto, en el camino del arte, en hacer algo diferente. Es un espectáculo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que, bueno, ojalá que... Sí, bueno, eso, nos esperamos. Yo creo que si se deciden ahí, se tienen que decidir ahí. No se van a arrepentir. Y bueno, como dice Malita, a mí también pasa eso, que la gente después dice, ay, me dijeron que estuvo espectacular. Bueno, el momento es efímero, es ahí, es el 2, es este sábado, así que bueno, los esperamos. Si bien es una hora y media, 2, que suena largo, pero no es tan largo. Y bueno, vale la pena ver qué tenemos estas mujeres para decir. Sí. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco un montón que hayan podido venir, que se hayan hecho este tiempo para comentarnos su obra. Les deseo lo mejor a todo el equipo, y ya saben, este 2 de noviembre a las 22 horas, cuando las mujeres dicen en el Salón San Pablo de Chilecito. Estuvimos hablando con Mónica Sánchez, Amalita Mercado, Ana Murúa y Natalia Olivera, organizadoras de este evento. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos también. Quédense con nosotros hasta la hora 21. Desde Chilecito, frecuencia modulada Pucará 8.